Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se unan más. ¿Qué tal? Ah, qué lindo esa foto. ¿Qué es? Un mandala. Hola, Laura. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar que venga un poquito más de gente. Así empiezo con la explicación porque después me escriben y me dicen, ¿qué dijiste antes? No sé, hay que volver a ver el video. Además, yo tampoco me acuerdo lo que digo, así que me acuerdo así como pedazos de lo que digo. Porque después también rompo los apuntes, tomo apuntes para no olvidarme cuál es el hilo conductor, porque si no me voy para cualquier lado, ese es el problema cuando uno conoce la información y quiere transmitirla rápido o muy sintética. Entonces, bueno, anoto, tengo papel, papelito, que después estos papeles se tiran. Porque ya cumplieron su función, porque nacieron en un momento para un determinado objetivo, cumplido el objetivo, no tiene ningún sentido que los guarde. Entonces se tiran, ya están en la memoria. Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar? Porque tengo que decir las redes aparte. Hola, buenas noches. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Porque si no, sigo. No, parece que nadie. Cumplen bastante bien. Una primera vez les dije que no me escribieran nada y ahora no escriben, en serio. No escriben. Después, cuando termina el video, uno, cuando se está subiéndose a Instagram, en realidad no son solo las personas que me marca ahí arriba cuántas son las que lo están viendo en vivo. En realidad son muchas más personas las que los vieron, pero en realidad no entraron en el momento. Yo ni sabía que se podía hacer así, francamente. Esta cosa de la tecnología de Acuario, que hay que poner, hay que aggiornarse porque si no, madre mía. Bueno. No me voy a demorar, no quiero demorarme mucho, no quiero hacerlos muy largos a los videos porque sé que es agotador, es cansador. Ya estamos en una hora donde en realidad ya tendríamos que estar muy tranquilos, en silencio, pero bueno, cuestiones de las redes. Primero, déjenme que les diga las redes. Facebook, Astrología Mediática. iVoox, Astro Mediática, los podcasts. YouTube, Astrología Mediática. Por favor, compartan este video. Si les interesa, si realmente les gusta la temática. Hoy vamos a cerrar con lo que empecé a. Si se quiere poder interpretar desde mi propio sistema de comprensión que tiene que ver con la astrología, la astrología que yo desarrollo intenta hacer un paso más hacia la comprensión de las verdades sagradas, como decía Alice Bailey, que tienen que ver con nuestra naturaleza humana. Hola, Estelita. Nuestra naturaleza humana. Por eso, para algunas personas, esta información ya resuena en su alma, en su mente. Para otras personas, posiblemente sea la primera vez que estén escuchando esto. Por eso, no es una información fácil, no es una información de todos los días. Esto hay que, por lo menos en este país, en Estados Unidos y en Europa, hay muchísimos grupos, muchísimas asociaciones, muchísimas personas
que tratan estos temas que tienen que ver con Shambhala, con la jerarquía humana, con la jerarquía dévica, con la información de Alice Bailey, la información que tiene que ver justamente con lo que se llama la sabiduría eterna. Por eso es la información propia del alma y de la esencia. Muchos todavía, me doy cuenta cuando hago investigaciones y veo cómo se están manejando, todavía le llaman mónada a la esencia. O sea, lo que dicen es, esta es información monádica. Está bien, de todas maneras nosotros ya estamos 100 años después de que, por ejemplo, Bailey dejó escrito todos los libros desde 1919 a 1949, imagínense, 100 años atrás todavía se hablaba con la información original, es decir, todavía se nombraba como en sánscrito. ¿Por qué? Porque cuando Dual Kul, el tibetano, le dictaba, lo hacía con las palabras originales, porque las palabras originales tienen vibraciones originales. Nosotros estamos ya con la información de Acuario, que tiene que ver con una mente que puede interpretar, no ya con las palabras originales, sino que ya están supuestamente en nuestros átomos, en nuestra información, y por lo tanto ahora lo único que tenemos que hacer es, más allá de que cambiemos algunas palabras, ¿por qué? Porque estamos en un mundo cada vez más sintético, cada vez más tecnológico, cada vez más científico, y entonces necesitamos otras palabras, pero que tengan el mismo sentido. Ese es el tema. Entonces, bueno, aquello que se ve como energía, como información monádica, es la información que tiene que ver con la esencia. Información búdica. Tiene que ver con lo sentimental, con la. ¡Ay! Pero por favor, que tengo un mosquito. Con la información de la búdica, budi, lo amoroso, ¿bien? Budi, Buda. Átmica es el alma. Son los diferentes niveles dimensionales de lo que siempre es. La geometría sagrada, y para nosotros la geometría sagrada es el triángulo. El triángulo es el que contiene la información de la mente que nosotros tenemos, a la que tenemos que propender, que es justamente desde los tres chakras inferiores, el corazón, el corazón hacia los chakras superiores. Esa es la construcción del Antakarana, y esto sí es una palabra sánscrita que significa puente. La construcción del Antakarana es dejar ya el ego humano acomodado, entendido, asimilado con lo que se supone que ya hemos venido trabajando hasta ahora, para entrar en una nueva muerte, hora 12 Parravicini, para entrar en una nueva muerte. Cíclicamente el ego se tiene que someter a las muertes. Y el ego, por supuesto, lo que va a hacer es dejar que lo sometan a un examen donde se le pregunta cuál es el sentido de su existencia en este planeta, uno de los tantos planetas por los que el alma, la esencia, el espíritu van a transitar, que no es lo mismo, van a transitar. Porque nadie pasa por ningún lugar sin poder entender para qué está en ese lugar. Y cada vez que nosotros pasamos por un lugar, eso queda impreso en nuestro corazón, y eso va a ser el material con el que nosotros vamos a enfrentar como alma, como esencia, lo que son los exámenes, las iniciaciones. Fíjense que cuando Joseph Campbell hablaba, ¿se acuerdan que la semana pasada hablé de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, maravilloso, o el viaje del héroe,
tiene tantos libros fabulosos. Joseph Campbell, yo dudé porque no recordaba de la biografía de él. Yo siempre leo la biografía antes de leer el libro. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a leer tiene que ver con un reflejo de esa persona. Si a mí no me cierra la biografía de esa persona, no leo el libro. No lo leo porque no necesito información sucia, no necesito desinformación. Todo tiene que ser coherente. Todo tiene que ser coherente. Coherente. Una persona, una esquizo, paranoica, no me puede hablar de paz y de calma. En absoluto. En absoluto. Entonces, yo no me acordaba que Campbell había estudiado sánscrito para poder entender los Upanishads, que es uno de los escritos, uno de los libros más antiguos de la India, donde justamente se habla de todo el recorrido humano, de las diferentes facetas físicas, emocionales, mentales y espirituales del conocimiento humano. Y justamente lo que se observa es que el sánscrito contiene, digamos, el corazón de la vibración. Por ejemplo, tenemos siete chakras, los siete chakras físicos. Cuando hacemos el antakarana, cuando hacemos ya el pasaje desde el ego humano, que ha muerto tantas veces como fue necesario, entrando en esos diferentes ritos de iniciación, como diría Campbell, como dice la mitología, cuando se ha sometido a ese pasaje donde deja el ego antiguo y toma el que ahora lo va a acompañar en el próximo pasaje, en el próximo tránsito, en ese próximo ciclo, todo eso tiene que ver con vibración. Nosotros, y el sánscrito es el que mejor mantiene la vibración, por eso el Om es sánscrito, bien, Antakarana, que a todo esto está muy mal dicho porque no es justamente la vibración correcta, pero bueno, yo no sé sánscrito. El Antakarana, el alma tiene, junto con la esencia, siete sonidos de poder. Siete sonidos de poder llamadas las llaves. Cada llave, cada sonido es el sonido que va a ser la apertura del chakra que ya está en posición para poder enfrentar el nuevo camino hacia la iniciación. Tenemos siete chakras, el planeta tiene siete chakras, todo suena siete sonidos, siete notas musicales, ¿bien? Siete colores de la luz, que en realidad es blanca, pero de acuerdo a la vibración, la luz tomará un color específico, ¿bien? Por eso tenemos siete niveles dimensionales con diferentes vibraciones, y esas vibraciones son un resultado de mi pensamiento. Si yo no tengo un pensamiento elevado, yo no la voy a embromar a la energía. La energía se va a posicionar donde está con esa vibración. Lamentablemente, como humanidad, están intentando que nosotros bajemos la vibración, porque estamos habituados a bajar la vibración, porque estamos habituados a mirar afuera, porque no estamos muy en cintura para hacer lo que se llama justamente una nueva muerte del ego hacia donde va esta humanidad. Seguimos siendo infantiles, seguimos siendo egocéntricos, queremos que el mundo cambie, pero nosotros no. Y resulta que es exactamente al revés. El cambio es desde mí hacia afuera, porque en realidad lo que yo cambio es mi mirada. Nosotros estamos habituados, y escuchen que digo permanentemente la palabra habituado, esto es muy humano, y es casi animalesco, casi primitivo. Estamos habituados a ver, pero no a mirar. En algún momento les dije que lo único que se mantiene para que el alma se reconozca es la mirada.
Es lo único, el resto cambia, cambia todo, cambia todo. Puede cambiar todo lo que se les ocurra, realidad tras realidad, de esto que es el traje. Bien, pero la mirada nunca cambia. Ese es el sello propio de esa alma, la mirada. Bien, y como nosotros somos energía, como somos energía, es absolutamente lógico que para nosotros el sonido sea el camino, sea la llave, sea ese portal que nos abra hacia un nuevo destino, hacia un nuevo karma, hacia una nueva faceta de este universo de probabilidades donde vamos a ser diferentes culturas, diferentes personas, diferentes trabajos, diferentes seres, diferentes, todo en la medida que nosotros vayamos cumpliendo ese objetivo que tiene el alma y finalmente la esencia, que no es ni más ni menos que ser humano. Ese es el único rótulo que se va a llevar. El único. El resto se queda aquí. Así que, yo recomiendo, por si alguna vez no lo dije, recomiendo mucho, que, y hay que verla varias veces, en diferentes momentos, una película que se llama Karate Kid, que la hizo hace mucho este hombre que es chino pero vive en Estados Unidos, con el hijo de Will Smith, que está grabada en China. Y cuando uno puede observar esa cultura, respirar esa cultura, que no es el gobierno de ahora, no. No estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de esta humanidad que ahora está absolutamente negativizada. Y repito, estamos todos en el planeta gobernados por psicópatas, porque empezamos, posiblemente muchos sin darse cuenta, una guerra entre la luz y la oscuridad, entre nuestras facetas más oscuras como humanidad, como seres humanos, y aquello que nos puede llegar a elevar en la medida que aceptemos que todo tipo de muerte es aquello que nos conduce a la punta de esa montaña, la hora 10, donde enfrentaremos el examen a ver qué es lo que tenemos que dejar. No nos sirve el control, no nos sirve el ruido mental, no nos sirve la saturación de información, no nos sirve mostrar que hemos visto 2 millones de redes y podemos explicar nada más que 2 videos, porque la verdad que es lo que se está viendo ahora y es un hermoso objetivo negativo que tienen las personas que generaron las redes, porque para eso las generaron, nadie genera nada sin tener el objetivo en claro. Y entonces por eso yo digo el tema de tomarse esto de las vacaciones mentales, de información, caminar, observar. No estamos en ninguna carrera. No estamos en ninguna carrera. Aquí lo que más se está viendo ahora es una gran cantidad de emociones, de sensaciones, de ansiedades que a mí, francamente, me sorprenden. Cada vez más y cada vez más va a ir. Así que tienen que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque a las consecuencias las vamos a pagar todos. Aquí a la fiesta se la arman algunos y la pagamos todos, sencillamente porque dejamos que la fiesta se la hagan. Pero para quejarnos, ¡ah, Dios mío! Para quejarnos somos mandados a hacer, pero todavía está la silla caliente, Todavía la silla está caliente. No traccionamos, no hacemos valer nuestros derechos, nos pisan la cabeza todos los días, pero lamentablemente una sola persona que ponga el cuello no tiene gran fuerza. Por eso en Acuario aprenderemos que la humanidad que está bajo la información de Acuario, bajo el formato psicológico de Acuario, es lo que tiene la fuerza. El resto,
somos todos seres humanos, cada uno en su casita, cada uno en su iglú, cada uno en su chocita en África, pero si no nos levantamos entre todos, esto no funciona. Esto no funciona y eso lo saben, y eso lo saben, eso lo saben. Bueno, veremos qué pasa. Entonces, bueno, Campbell estudió sánscrito, dificilísimo. Estudió sánscrito. Los guías, cuando tratan con una información superior, generan la apertura mental en sánscrito. Así que fíjense lo que es el sonido original, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque yo hoy tengo que terminar con la historia de Parravicini, la hora 10, 11 y 12, poniendo el broche de oro como lo ponía él, como lo traducía él, como lo pintaba él, como eran su psicografía, donde abajo siempre dice OM, OM, ¿sí? A veces le pone el punto en el medio, a veces no tiene ninguna importancia. Y entonces, como cuando uno busca, encuentra, entonces voy a hacer la mirada primero desde lo que es la energía original, que tiene que ver con ese chakra coronario, el chakra del loto de los mil pétalos. Vieron que Campbell habla del hombre de las mil caras, el héroe de las mil caras. ¿Por qué? Porque aquí en el chakra coronario tenemos las mil formas de ser en una sola, en un solo ser humano. He logrado atravesar diferentes facetas de todo tipo, en diferentes dimensiones, en diferentes subdimensiones. Y les recuerdo que cuando yo muestro el triángulo físico de concreción del alma, porque eso es desde el alma, con las siete dimensiones análogas a lo que son los chakras, en eso no lo tengo así tan plano. Cada nivel tiene siete subniveles, o sea que nosotros demoramos 49 escalones al cielo, 49 escalones hacia esa gran mesa de examen cíclicamente que nos encuentra, que es la energía de Capricornio, la hora 10. El problema es que ahora vamos como humanidad a eso. Hace 13.000, 14.000 años lo hizo la civilización Atlante. Ya ven cómo les fue. Y nosotros seguimos denigrando la energía. La seguimos denigrando con miedo, la seguimos denigrando con silencio, la seguimos denigrando cuando nos estructuramos, cuando creemos que el otro nos debe algo, cuando en realidad yo soy mi peor deudora y mi peor jueza soy yo. Porque me encanta, porque guardo los expedientes, porque los saco cuando se me ocurre, porque que el otro no se dé cuenta. Entonces, ese eje Aries-Libra es un eje muy embromado, porque en Libra tengo todas las ilusiones habida y por haber, pero no las que yo me hago, las que creo que me hace el otro, las que espero que el otro me salve, cuando en realidad, si me pongo a observar y así muy rápido, nací sola y me iré sola. ¿Y el otro qué va a hacer? Y el otro se quedará aquí como corresponde o se irá antes que yo. Pero de todas maneras, nadie se va conmigo. Ya con ese solo pensamiento tiene que explotar el campo emocional para que podamos entender que esto no se soluciona si no empezamos desde mi propia humanidad hacia afuera. Cuando empiezo a modificar, empiezo a encontrar las personas que están en mi sintonía. Si no, no. A la energía no la embroma nadie. Nadie. Ni el amigo que está en China, ni el que está en Rusia, ni ninguno. Ninguno de los que tenemos aquí tampoco, que ya verán cómo la energía se va a encargar. El karma
Al karma lo tenemos todo, ¿eh? Por más que alguien tenga millones de dólares, tenga Mercedes-Benz en la puerta y uno esté ahí pidiendo a ver si va a poder comer hoy o no, cuidado porque a nosotros nos encantan los espejitos y resulta que los espejitos es lo negativo. Entonces, vamos a ver cómo va a funcionar este eclipse de luna, que tiene que ver con el ego, tiene que ver con nuestras partes más oscuras, tiene que ver con el chakra primero, el chakra raíz, el chakra más humano que tenemos, el chakra más humano, pero que si nosotros trabajamos la transmutación, o sea, la transformación de ese chakra de rojo, vibración negativa absolutamente, el alma no tiene nada que ver con el rojo. Ahora sí, primer chakra, vibración violeta, haciendo magia para que este mundo cambie, y no significa que voy a llamar a Fumanchu ni a nadie de eso. La magia la voy a hacer yo. Ahí es cuando el alma encuentra la fuerza de una personalidad humana, Sandra, para poder encender motores, por eso fuego de Kundalini se encuentra ahí, Kundalini también es sánscrito, que tiene que ver con la energía de Ida y Pingala, es decir, esto también es sánscrito, Ida y Pingala son las dos formas de ser, positiva y negativa, femenino y masculino, que tenemos, que van por la columna, que simbólicamente es un pilar llamado Sushumna, que es el que va asegurando a través del trabajo de la personalidad más el alma, integrando todo, que es como el bastón de Esculapio, va haciendo justamente la formación de ese ser humano que no tiene ningún temor de enfrentar, de enfrentarse a sí mismo, de enfrentar a su alma, de enfrentar a ese Cronos, a ese Saturno, el gran guardián del umbral. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté que justamente por eso, claro, me había olvidado, Campbell lo llama el guardián del umbral, porque cuando Bailey hablaba de lo que era el trabajo de la personalidad enfrentando a Capricornio, quien guarda el secreto del alma, es justamente Saturno va a ser el tiempo, los ciclos, la maduración. Saturno va a ser de guardián del umbral. Cuando uno pudo entender eso, ya no es un guardián del umbral, sino que abre la puerta, tal como decía Campbell, abre la puerta para poder pasar, pero ya entregó el poder a su esencia. Ya el alma no tiene más nada que hacer, porque ya cumplió con la mayor parte del trabajo. Eso es una tercera iniciación, se llama todo, cualquier ser humano tiene que llegar a la tercera iniciación, donde ya comprendió el manejo físico y material, donde ya comprendió el manejo emocional, o sea, el ego, y donde ya comprendió cómo se maneja la mente inferior y la mente superior. La mente inferior, Sandra, la mente superior, mi alma, quien tiene toda la información. Bien, esto que yo les cuento no es solamente está en lo que son las filosofías orientales, especialmente el budismo zen, el hinduismo, el taoísmo, que son filosofías maravillosas, yo no hablo de religiones, filosofías maravillosas, que justamente tienen que ver con el lugar donde, diría Campbell, levanta el sol Oriente, porque Oriente, en los Himalayas, si bien, está el chakra coronario. O sea que si nosotros queremos conocer información de nuestra verdadera naturaleza como almas, como esencia, tenemos que estudiar la filosofía oriental. Esa filosofía que Campbell se encarga de traducir, incluso Jung, a través de simbolismos, de la simbología, a través de los mitos que son siempre ritos de pasaje hacia otra personalidad,
maravillosa, maravillosa información, donde justamente como necesitamos cada vez ser más sintéticos, no nos podemos quedar con, por ejemplo, la información de los Upanishad originales, porque es una información muy compleja en sánscrito, ¿bien? Lo mismo que la información de lo que es el yoga, el verdadero yoga, que es la unión de la humanidad con el cosmos a través de cada uno de nosotros y luego a través de lo grupal y planetario. Todo eso está en las filosofías orientales. Entonces busqué, dije, a ver, el Om, claro, el Om que tiene que ver con el uso del sonido, el sonido que afecta a los reinos de esta humanidad, no solo de esta humanidad. Recuerden que cada vez que nosotros observamos nuestra evolución, también lo tenemos que hacer desde lo que es lo análogo. Lo análogo para nosotros tiene que ver con ese espacio etérico, donde reina el alma, la esencia, la que es sin tiempo, la cuántica, la que realmente está en el mundo de las probabilidades, la que sabe cómo se maneja esta conciencia, sin estar limitada por la noción de tiempo como estamos nosotros, porque, a ver, cuando yo digo, bueno, vamos a un cambio y demás, no estoy diciendo que vamos a ir a un cambio que yo no voy a ver, y yo no voy a tener 200 años, ni 100 años, calculo, para ver eso, ¿no? Toda la creación es coherente, todo es coherente. Entonces, cada ser humano tiene su propio sonido, tal como les dije, sonido al que uno tiene que aprender que mientras yo estoy trabajando mi personalidad, eso está guardado en esas 7 cajas de seguridad, como digo yo, que son los chakras, y que esos sonidos van a ser activados en el momento que tengan que activarse. Yo de eso no me tengo que preocupar, porque la preocupación ya me hizo distraer. Entonces, como yo creo que tengo que estar pendiente a ver si mi alma activa o no activa el sonido, no sé qué, pero si yo no sé nada de eso, lo que yo tengo que hacer es prestar atención a mi ego, prestar atención a las pataletas que doy por cualquier estupidez, empezar a madurar, empezar a dejar de estar en un mundo que está cada vez más congestionado, cada vez más violento y que no va a mejorar por ahora. Esto no mejora, vamos al cuello de botella. Y ese cuello de botella es muy angosto. Ese cuello de botella tiene que ver con, si se quiere, lo que escuché una vez, el parto planetario. Bien, pero el parto planetario no se hace solo. El chico no nace, el bebé no nace solo. Tiene que la madre primero embarazarse, después pasar los 9 meses, ir a la sala de parto, generar el parto, y así tiene el fruto de eso, ¿bien? Así que imagínense los pasos anteriores hechos a nivel de humanidad, con una humanidad que justamente va a tener que contestar qué está haciendo en estos momentos en este planeta, porque es como tener viviendo a alguien en mi casa, que yo veo que pasa, que entra, que come, que toma algo, y yo digo, ¿y esta persona quién es? ¿En qué momento entró? Y le pregunto, ¿y usted quién es? Ah, no sé. Estaba la puerta abierta y... Es increíble que nosotros ni siquiera sepamos hacia el lugar que vamos de transformación, de cambio, porque, repito, el día que yo vea un estadio de fútbol con personas queriendo saber quiénes son y para qué están, que todos estemos en la misma sintonía, en lugar de ver que se vende una camiseta del señor Maradona, 9 millones de dólares, vamos mal, ¿no? Pero parece que estamos bien. Bueno, entonces, la palabra sagrada, Om, tiene que ver con 3, recuerden que Parravicini habla del 3, del 7 y del 10. 3, el sonido primordial. 7,
las siete cajas de resonancia que también la tiene el planeta. ¿Cuál es el chakra coronario? Oriente. ¿Cuál es el segundo chakra que va a estar absolutamente movido porque va a hacer conexión con Oriente? América del Sur. ¿Dónde se encuentra? Sobre el lago Titicaca. Con lo cual, nosotros vamos a ser muy movilizados. ¿Bien? Muy movilizados. Sobre todo porque nos encontramos desde la línea del Ecuador hacia los 19.5 grados al sur, en el trópico de Capricornio, donde todos los planetas de nuestro sistema solar generan en esas dimensiones, en esas distancias, generan todas las torsiones habidas y por haber. Esto tiene que ver con la información de lo que es el Merkaba. El plexo solar es donde nosotros hacemos torsión entre nuestra información humana, el cuadrado, los tres primeros chakras, y los otros restantes, que son los que van a formar la personalidad del alma. ¿Bien? En este espacio, que es como si fuese el Ecuador, ahí tengo esa información que tiene que ver con lo que se llama el Antacarana. Si quieren pueden ir a YouTube, ahí tengo imágenes del Antacarana. El Antacarana, que es el traspaso de la personalidad básica egocéntrica humana hacia la personalidad de maduración, de concreción, hacia la magia. Porque el alma tiene que hacer magia. Eje Tauro, Escorpio, Sagitario. ¿Cómo hace la magia? ¿Cuál será la magia del alma? Construir un ser humano. ¿A través de qué? De sus siete palabras de poder, de los siete sonidos sagrados que van a ser la apertura de información cíclicamente de cada chakra. No hay otra forma. Cuando el alma ingresa y va observando cómo se está trabajando cada uno de esos chakras de acuerdo a lo que hay que trabajar, en el momento cuántico, en el momento en que ella observa que ese ser humano ha hecho ese resguardo informativo que tiene que ver con su ego para que ella traiga su información, genera el sonido que abre el chakra. ¿Y eso qué es? Eso se llama expansión de conciencia. Buda lo hubiese llamado, igual que Paramahansa, lo hubiese llamado un samadhi. Un samadhi es expandir mi conciencia para sentir que formo parte de esta humanidad, que no estoy separada, que lo que estos dos ojos con esta mente física Virgo manejada por la luna, y el 16 de mayo tenemos eclipse de luna roja, el primero, el segundo eclipse es, lo vamos a tener en Escorpio, y el segundo eclipse, si no me equivoco, va a ser en Tauro, en noviembre. Espero no equivocarme, si no es en noviembre, sí. Sí, termina este año con dos eclipses de sol, dos eclipses de luna. Ojalá fuese tan solo los eclipses, eso impacta en nuestra energía, eso impacta en lo que cada uno de nosotros puede entender a nivel interno desde nuestra gran ventana que es el ego. Porque la luna tracciona sobre el ego, nuestro cuerpo es lunar, nuestra humanidad es lunar. No somos una humanidad solar todavía. Ser una humanidad solar implica que ya hemos hecho la conexión final con el cosmos. Nosotros seguimos intentando generar esa conexión. Así que lo mejor que podemos decir es, estamos intentando. Y el decir eso ya hace que mi humanidad funcione y se prepare para poder seguir trabajando con lo que tiene que trabajar. Nosotros vamos, repito, a grandes cambios. Por supuesto que esto no significa que uno tenga que tirarse para que, no sé, desde lo peor, no, todos malas noticias. Sí, malas noticias porque son las consecuencias de nuestros actos.
Como hemos venido muy sentados durante muchos años, muchas eras, cada era 2590 años, 2520 años, nosotros, 2250 años, porque son 25.920 años, un giro completo de lo que es nuestro sistema solar alrededor del Sol. Bien. Fíjense cuánto le toma a la humanidad para generar una pequeña conciencia que active la luz interna que tiene el átomo, porque nosotros estamos siempre en la periferia, quejándonos de todo, todo nos viene mal, esta no es la vida que yo imaginé, pero es la que estás plasmando, entonces la vida que puedes vivir. Porque yo con la imaginación puedo imaginar muchísimas cosas, pero resulta que cuando miro no están. Yo imagino que aquí, por ejemplo, hay un dragón. Bueno, ¿a dónde está el dragón? No sé, me encantan los dragones, pero para ver de Game of Thrones únicamente. Pero en realidad lo que mi mente puede generar no es eso. Entonces, lo que esto posibilita, esto de reflexionar sobre la vida que estoy viviendo, hace que empiece a limarse las asperezas de mi ego. Y mi ego se empiece a poner de acuerdo conmigo a ver cómo vamos a contribuir a los momentos que vienen, que tienen que ver con mucho movimiento planetario a medida que nos vamos acercando a las ventanas, como mucho 2030. Esas ventanas son las que nos van a demostrar, cuando miremos hacia atrás, que de la noche a la mañana esto cambió. Pero no cambió porque se le ocurrió a alguien. Cambió porque es el resultado de nuestras acciones. Cambió porque esto es lo que hemos generado. Cambió porque miramos para el costado, porque nos interesó nada lo que le pasaba al otro. Si bien es cierto que cada uno tiene su karma, a vivir su destino, a vivir el resultado de su vida, a vivir, pero también hay un karma grupal, también hay un karma planetario, y eso es lo que nos hará vivir Acuario. Lamentablemente para nosotros, de aquí en más, el eje Tauro-Escorpio-Sagitario será una espada de Damocles en nuestra cabeza, en nuestro chakra coronario. ¿Bien? Y no es entonces loco pensar que por algo el señor este de Rusia y el señor este de China, que nos tiene guardadita alguna sorpresa, sean de Oriente. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo peor de esta humanidad. Para que la luz aparezca, primero tenemos que ver la oscuridad, no es al revés. No, no es al revés. No me van a entregar un título si primero no paso por la escuela, si primero no paso por la universidad, más allá de que eso es muy del Capricornio físico, el único título es el de ser humano. Pero digo, como para poner un ejemplo, entonces, poder entender nuestra naturaleza humana se la entiende desde muchos lugares, desde el que uno pueda, desde el que uno esté preparado, desde el que tenga curiosidad, la curiosidad acuariana, desde el que uno sienta que lo va llenando. Y cuando uno siente eso es porque su alma ya viene trabajando en eso y solo necesita que recuerde, solo necesita que retome ese hilo que quedó en alguna otra realidad de ella, en alguna otra personalidad, que por supuesto se fue, se despidió de ella digo como ser humano, y ahora otro ser humano va a seguir completando su camino. Entonces, el Om de Parravicini, él lo hace desde justamente lo que el libro de Vicente Beltrán Anglada, que fue un español espectacular, que habló muchísimo de Shambhala, hay audiolibros de él en YouTube. Él tiene uno que para mí es fabuloso, que son los misterios del yoga, y se llama los tres grandes mantras universales.
tres grandes mantras universales. Otra vez el tres. Entonces, desde lo que es Shambhala, desde lo que es la información, por ejemplo, de Bailey y demás, qué es lo que vio Campbell, Jung y demás, ellos decían, Shambhala dice que hay tres sonidos primordiales. El OM, que nosotros traducimos como el OM, la A, la U y la M. Cada uno tiene una vibración específica. Cada uno de estos sonidos lo tiene el alma en sí misma, pero además son los sonidos solares, es decir, todos aquellos grandes seres que conducen los diferentes planetas, los diferentes sistemas solares, las diferentes cadenas planetarias, esto es mucho más amplio, ¿sí? Contiene en sí mismo el sonido. Por eso nosotros, como todavía tenemos una mente muy primitiva, no escuchamos el sonido del universo. Cuando los planetas giran, cuando los planetas giran permanentemente, generan vibración. Y esa vibración genera un sonido. Por eso, cuando los guías cuentan, dicen, si ustedes pudieran escuchar los sonidos que hay en el universo y las vibraciones, claro, lo que está diciendo es los colores que tiene este universo, este en el que nosotros vivimos, que es un pequeño universo, el universo de Virgo, universo local. La verdad, se fascinarían porque nosotros seguimos manejando una mente muy primitiva, y así todo tenemos que funcionar, y así todo no tenemos permiso para quedarnos, porque seguiremos, si no, siendo primitivos mientras el resto de los planetas, el resto del cosmos está evolucionando, y no tenemos permiso para eso. Entonces, la A, recuerdan el triángulo, ¿sí? El triángulo que tiene que ver con aquello que en nuestra humanidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En sánscrito, Shiva, Vishnu y Brahma. Shiva, que es el Padre, la A, el Padre, es el que contiene la voluntad. ¿Qué es la voluntad de qué? La voluntad de vivir, la voluntad de generar vida, la voluntad de ser, en este caso ser humano. La voluntad que maneja esa gran mente cósmica que maneja la creación de universos. Fíjense de lo que estamos hablando, ni siquiera nos podemos imaginar, lo teorizamos nada más. Esa es la vibración A, que por supuesto forma parte del OM, ¿bien? Que entonces, todas esas vibraciones afectan a los diferentes reinos, afectan a los diferentes planetas, sistemas solares, sigo diciendo, a los universos, a los superuniversos y a todo aquello que ni siquiera nos imaginamos. La U justamente es el, digamos, el producto de ese padre, ¿no? Ese padre que es ese hijo que es Vishnu. Y Vishnu es la forma. ¿Qué es para nosotros Vishnu? Esta forma. La forma que podemos tomar en este planeta, en este sistema, en esta humanidad. Y Brahma, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliento de vida. ¿Qué es para nosotros el aliento de vida? La inteligencia. La inteligencia, y esto tiene que ver en analogía, si van a mis videos de YouTube, ahí está lo que son las siete vías psicológicas, que son las que describen siete grandes formas de ser. Siete grandes formas de ser. Los tres primeros rayos o vías psicológicas, uno es azul, el padre, el segundo es la vibración rosa, el amor y la sabiduría, es el hijo, producto de este padre, ¿bien?
que sería el hijo original para las religiones, y Urantia. Y el tercero es el rayo dorado, vía psicológica dorada, que es la inteligencia activa. Y en la inteligencia activa, que responde a la humanidad, lo que se necesita es que yo aprenda a materializar. ¿Y cómo materializo? Con el pensamiento. ¿Y qué tengo que tener para materializar? Un pensamiento claro, un pensamiento sintético, un pensamiento no egocéntrico, porque si yo soy egocéntrica no voy a materializar más que emociones distorsionadas, conflicto, desarmonía, relaciones negativas, violaciones, muerte, amenazas a la humanidad, todo lo que estamos viendo, bueno, todo eso está muy distorsionado en lo que es justamente esa vía dorada, que es una forma de ser maravillosa cuando uno puede generar una relación armónica con la vida, con uno mismo, con los que están fuera de nuestra propia humanidad, ¿sí? Todo tipo de relaciones. Cuando uno inteligentemente, por eso se dice que la inteligencia es del alma, inteligentemente se llama a silencio para escuchar su mente. Porque cuando yo estoy hablando, me resulta muy difícil escuchar mi mente. Yo estoy repitiendo teoría, pero no estoy escuchando a mi mente. No la he escuchado todavía en lo que va del día. Y entonces necesito estar un rato en silencio para escuchar a mi mente. Ese ejercicio no es un ejercicio normal, tradicional, que uno diga, bueno, apago todo, desconecto todo, y posiblemente por un día, dos días, tres días, cuatro días, lo que sea, escucho a mi mente. Ese es el gran tema de la meditación, ese es el gran tema de poder hacer yoga con mi mente. ¿Para qué? Para que haga la unión entre mi naturaleza humana, ruidosa, conflictiva, desarmónica, enferma, con trastornos de todo tipo mental. ¿Por qué? Porque soy una parte de esta humanidad y esta humanidad es así, pero empiezo a elegir no formar parte de eso y empiezo a alejarme, empiezo a desintoxicarme, cuesta desintoxicarse, cuesta. Entonces, dejo de exponerme, dejo de mostrar que voy, que vengo, que entro, que salgo, que como, que no como. Todo eso es un desgaste impresionante para el ego, impresionante, y no lleva a ningún lado, porque es mostrar, pero para adentro no, porque para adentro me da miedo. Para adentro te la debo, no, en otro momento. Con lo cual uso mi inteligencia en un 10%, el 90% está desperdiciada, y ese 90% tiene que ver con aquellas grandes posibilidades de generar una vida diferente, de generar una historia diferente, de generar una mirada de más calma, de paz, de tranquilidad, cosa que nos va a demandar absolutamente Acuario. Estoy hablando del gran formato humano, del gran formato humano, ¿sí? No estoy diciendo que quien nació en Acuario ya está, listo, ¡ay, qué bien! No. Así como que quien nació en Leo, que está en el mismo eje, es un gran egocéntrico hasta que se da cuenta que ese Acuario lo que le dice es, cuando entres a mí, dejas ese ego afuera. Porque aquí todos somos iguales, todos estamos en el mismo nivel. Eso ese será para nosotros Acuario. Ese es el formato de la vía psicológica verde, que lo que busca justamente es poder descubrir nuestra naturaleza, no solo física humana, sino descubrir nuestra naturaleza etérica, cósmica. Cada uno lo hará como puede, como quiera. Desde lo que es entonces la interpretación muy sucintamente hecha de lo que es el Om sánscrito,
Vicente Beltrán Anglada toma, por supuesto, el sonido original y agrega en esto de la forma, en la U, S-O-M que firma Parravicini. En el 87 murió Vicente Beltrán Anglada, y lo que quiere decir que fueron prácticamente contemporáneos con Parravicini, y esto no es para descartar, porque quien es contemporáneo está manejando la misma cultura, aún en diferentes niveles y en diferentes categorías, pero está trabajando. Por eso, a ver, tengo un Einstein, tengo un Jung, tengo un Campbell, tengo, si se quiere, un Freud, aunque se quedó, y muchísimos seres humanos que en ese momento estaban manejando el mismo nivel de conciencia informativa. Por eso llegan a este mundo y se van más o menos entregando su información a partir de 1980-85. Bueno, Vicente Beltrán Anglada, que estuvo en Argentina, lástima que las grabaciones son no muy buenas, no había tanta tecnología, pero sus conferencias son muy interesantes. Cuando habla del OM, él agrega que el OM no solo es el espíritu y el alma, entonces es la vida y la conciencia, conciencia como conocimiento, siendo el hijo el alma, siendo el hijo el alma, es el yo superior. Eso está perfecto, buenísimo. Y entonces termina con esto de que la ley de vibración sintetiza todos los sonidos del universo, por eso no lo manejamos nosotros, Sandra no lo maneja. Cuando Sandra hace el OM, pobrecito, yo me imagino que se debe estar riendo a las carcajadas, porque debo ser casi como un perro diciendo el OM. Nada que ver con la vibración original, nada que ver. Nosotros somos casi un reflejo muy opaco de todo lo que realmente podemos llegar a ser. Lo tenemos en probabilidades cuánticas, lo tenemos en posibilidades cuánticas, pero desde el alma. Lo que quiere decir que Sandra va a ser un pedazo, la próxima otro pedacito, y otro pedacito acortando el camino para finalmente rendir el último examen, la última iniciación, que generalmente es la cuarta, bien, la última iniciación y luego ya está. Ese ser humano evolucionó, ya está, se fue, hace un montón de cosas, junta su alma gemela y se va. Nuevamente a transitar por otros planetas, bien, de acuerdo al nivel evolutivo que logró. Por eso, entonces, cuando Parravicini hace esto, él lo que está queriendo, desde mi mirada, desde mi interpretación, desde lo que medianamente pude ver, es que él está escribiendo ese OM como el moño que cierra toda la psicografía, cada una de las psicografías, que lo que dice es, el OM es la voz de la revelación y del Cristo cósmico. El OM es la revelación de la voz y el Cristo cósmico. Y no sería, por supuesto, loco pensar, todos los guías espirituales, y a él le dictaba un guía, más allá de que él le había puesto un nombre así como muy español, todos responden a la energía del Cristo cósmico, del Cristo creador de este universo, creador de, entre tantas humanidades, nuestra humanidad, donde ese sonido, ese OM, es el que genera el despertar de un universo y a la vez cíclicamente, cuando ese universo ya ha logrado generar su ronda evolutiva completa, su rueda evolutiva completa, ese universo entra en pralaya. Pralaya es otra palabra sánscrita que significa en reposo. En reposo. ¿Están escuchando bien? Porque me dicen que no se escucha. ¿Se escucha?
A ver, me dicen, yo no toqué nada. Listo. Bien. Entonces, en un momento, fíjense, Castaneda, que también es una literatura muy interesante y esto sí es más humano, fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia. Cuando hablé de los Upanishads, del Om original, del sánscrito, eran tres. Cuando hablé de Parravicini y de Vicente Beltrán Anglada, era tres. El tres, el Cristo cósmico, la voz de la revelación. Cuando me voy a Castaneda, que en realidad era Castañeda, lo que pasa es que está escrito en inglés y no existe la ñ en inglés, que tiene uno de sus libros más famosos, que se llama Conversaciones con Don Juan, que lo leí hace muchísimo tiempo, pero es hermosísimo. Que tiene que ver con la cultura tolteca mexicana. Don Juan es una persona que vivió más o menos por el año 70, 75, si no me equivoco, hace lo que se llama el vuelo del águila. El vuelo del águila significa en la cultura tolteca que Don Juan hace exactamente lo mismo que hizo Paramahansa Yogananda, desde su cultura oriental, con el Hatha Yoga, que es hacer la muerte a voluntad, un Maha Samadhi, un Maha Samadhi. Fíjense qué maravilla. Don Juan, ya viendo esto contado por Castaneda, que era un antropólogo joven, que estaba buscando ver qué iba a hacer y demás, encuentra a Don Juan. Lo encuentra en una estación de colectivo que estaban por viajar de Estados Unidos a México. Y bueno, empiezan a charlar y Don Juan ve que él tiene las posibilidades de ser una persona donde él le puede dejar sus enseñanzas, porque todo tiene que ser transmitido, sonido, sonido, ¿bien? Todo tiene que ser transmitido. Y entonces comienza un viaje donde Castaneda o Castañeda se muda, digamos, a vivir prácticamente con Don Juan, y Don Juan le enseña todas las artes que tiene que saber un aprendiz de brujo. Él le llama aprendiz de brujo. Entonces, es muy interesante ese libro. Después Castaneda escribe otros, pero las conversaciones con Don Juan es maravilloso. Y fíjense lo que dice. Don Juan le dice a Castaneda que él no tiene que resistirse al conocimiento, porque el conocimiento es lo que le permitirá crecer, ser libre, enfrentar la vida desde otro lugar. Le está hablando al ego de Castaneda, que viene casi como con burbujas, bastante subidas de tono, desde una cultura americana, porque vivía en Estados Unidos, y claro, ser antropólogo le sirvió como para acercarse a alguien que le dice esto de que él es un brujo de la cultura tolteca. Pero no el brujo como uno se lo imagina, es un brujo haciendo magia de vida. Esa es la diferencia. Tenemos todo tergiversado, tenemos todo distorsionado, tenemos todo dado vuelta, porque no nos hemos venido escuchando, hemos dejado que otros nos hablen. Por eso yo les digo, de vez en cuando desconecten, el mundo sigue girando, el mundo no nos necesita tanto para girar, porque realmente tiene una dinámica propia, tiene una vida propia, que si nosotros nos retiramos un ratito, no pasa nada. Además, si lo vamos a ver desde el alma, 70, 80 años es un para el alma, se terminó. Se terminó, por eso cumple ciclos manvantáricos, otra vez el sánscrito, manvantáricos, que son grandes ciclos, 250 millones de años, un universo, para poder entenderse, para poder evolucionar, para poder cumplir con un plan original,
para poder... A ver, somos hormiguitas y encima somos egocéntricos, y encima somos presumidos, y encima nos encanta el show off, encima nos... Bueno. Ay, madre mía. Bueno, por eso el amigo Nimur está tan contento. Más bajamos la vibración, más se refriega las manos. Dice, qué hermosura. Bueno, entonces don Juan, que a mí me encantó esto, le dice que nosotros tenemos cuatro enemigos, cuatro. Recuerden que tu humanidad vibra en cuatro. ¿Le podría haber dicho tres? Sí, pero miren el detalle. Le dice cuatro enemigos del conocimiento. Cuatro enemigos del conocimiento. Uno, el miedo. Le va a hablar del ego, ¿eh? El miedo, el gran palo en la rueda. El gran palo en la rueda, porque el miedo tiene que ver con la muerte. Y la muerte, como nosotros todavía creemos que la muerte es física, nos estamos enterando recién que hay muerte emocional también, que hay muerte, que es puro ego, que hay muerte que tiene que ver con los deseos, la muerte mental, no me sirven ya algunas ideas, no me sirven ya algunas informaciones, no me sirve ya mirar la vida desde este lugar, pensar desde este lugar, ¿bien? Y la cuarta que tiene que ver con lo que es la mirada espiritual, pero espiritual como espiritual en sí misma. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Mientras llego a todo eso, las que realmente llevaron agua para su pozo son las religiones. No, eso no es espiritualidad. Tampoco es espiritualidad hacer yoga todo el día, porque se están olvidando de una parte de la humanidad que es estar en funcionamiento humano. Nosotros tenemos que entender que la vida para nosotros se divide en cuatro grandes campos: físico, emocional, mental y espiritual. Y finalmente, cuando el alma logre un nivel deseado, lo que va a contestar es ¿qué es ser humano? Porque lo contesta ella, porque ella es el ser y nosotros somos la humanidad. Y como humanidad tendríamos que bajar la cabeza y trabajar como tenemos que trabajar. Hemos interpretado el trabajo como generar solo dinero, generar comodidad, generar confort, generar viajes, generar esto, generar lo otro, que no nos aportan a veces nada. Es solo manutención, es solo supervivencia y es solo para mostrarle al vecino que acabo de venir de no sé dónde y que él no pudo moverse en todo el año. Puro ego, puro ego. Y eso no nos va a llevar a ningún lado, seguro no nos va a llevar a ningún lado porque está más que comprobado. Cuando uno ve el funcionamiento, cuando uno se autoobserva, con ese gran juez que tenemos aquí siempre mirándonos, que es Saturno, Saturno, el señor del karma, el tiempo, ¿quién puede escapar del tiempo? Escapó don Juan y escapó Paramahansa Yogananda cuando hicieron su propia muerte, porque el tiempo no los limitó. Ellos le dijeron al tiempo que ahora sí, ya se había acabado esta ronda donde ellos se autoentregaban absolutamente conscientes a su última muerte física, porque ya se habían entregado a todas las muertes anteriores, emocionales, mentales, espirituales, encararon hacia adentro y se quedaron en el verdadero conocimiento interno, haciendo yoga permanentemente a nivel interno. Entonces, el miedo es lo que justamente no nos posibilita salir del confort, quedarnos donde estamos, no nos posibilita, digo, que seamos lo más libres posible.
Por eso en todas las mitologías también, y en todos lo que tiene que ver, fíjense los cuentos infantiles, siempre hay aves, pájaros, águilas, especialmente águilas. Bueno, el águila es el segundo nivel de concreción física, emocional, mental y espiritual de Escorpio. Y a ese nivel lo trabaja el ser humano cuando ha entendido que quedarse mirando al otro, que quedarse mirando afuera, que quedarse mirando aquello que no me corresponde, porque nadie me llamó para mirar eso, y cuando me desdibujo en esa mirada, ¿bien? Cuando me desdibujo, es cuando no logro elevar la mirada hacia lo que son los cielos. Primero tengo que pasar por ese tránsito, por ese pasaje doloroso de lo que Bailey llamó la oscura noche del alma. Y la oscura noche del alma tiene que ver con esa concepción escorpiana de Tánatos, del infierno, de la muerte, por eso es tanatología. Tanatología, la ciencia de la muerte. Ese Tánatos, que es quien te lleva al Hades, al infierno, te mete ahí y tienes que quemar tu ego. Porque por eso el tercer nivel de Escorpio, un Escorpio bien, bien trabajado, bien trabajado, es el ave fénix. ¿Se acuerdan de Harry Potter? Harry Potter muestra el ave fénix, que es quien nace y muere permanentemente. Es decir, ¿cuál es el mensaje? No tengo miedo al cambio. Porque sé que internamente, si este cambio viene, es porque yo tengo las herramientas internas. Pero va a depender de mí que sea más o menos doloroso. ¿Cuándo va a ser doloroso? Cuando me resisto, aún sintiendo que ese cambio en algún lugar me va a hacer bien, pero claro, tengo que entregar algo, porque justamente Caronte, que es el que maneja, digamos, el que conduce el bote hacia Hades, hacia el infierno, llevando a la persona que acaba de morir, requiere que para poder pasar por ese río, el río Estigia, si no me equivoco, que es el río del dolor, de la muerte y demás, por donde se hace el rito de pasaje, hay que poner dos monedas en los ojos. Eso es lo que cobra el Caronte para llevar al cadáver, digamos, hasta Hades, hasta Tánatos. Entonces, ¿qué quiere decir? La muerte llega, pero te va a pedir algo. A nivel físico, ¿qué nos pide? El cuerpo, porque el alma no muere. Y por eso es eterna. Así todo es limitada. No es infinita, es eterna. Eterna habla de tiempo. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir que entreguemos, la muerte nos va a pedir que entreguemos toda nuestra información física, emocional, mental y espiritual, al alma, porque es lo que ella se va a llevar, porque en realidad nosotros fuimos personas que nos prestamos para poder evolucionar, para que ella hiciera también su propia evolución, porque en realidad yo soy aquello que mi alma imaginó, se supone. Me voy a enterar cuando me vaya, si yo cumplí o no con lo que mi alma había imaginado para mí, como lo imagina el padre, ese generador del sonido original, que es la esencia, la gran voluntad azul. ¿De qué color es nuestro cielo? Azul. Para que nunca nos olvidemos, porque el cielo de los otros planetas no es azul. Es para que no nos olvidemos que en realidad lo que tenemos que hacer es buscar nuestra voluntad. ¿Dónde se encuentra la voluntad en un mapa? ¿Dónde la miro yo? A ver cómo esa persona va a hacer ese gran empuje de su personalidad para cambiar, para crecer, para morir a voluntad, ¿sí? Para dejar ese ego que la viene haciendo
haciendo trizas, y se cansó de estar en el conflicto y demás, cosa que es muy bueno. ¿Dónde lo voy a ver? Aries. ¿Bien? Leo, el sol, la voluntad. Y por supuesto el amigo Capricornio, el tiempo. ¿Bien? El gran guardián del umbral, aquel que nos toma el examen y nos dice: todavía sos muy humano, a seguir dando vueltas, no evolucionaste como tenías que evolucionar, no te puedo abrir la puerta porque no estás preparada, vuelves otra vez, karma. Ese miedo. El segundo enemigo del conocimiento es la claridad. Totalmente de acuerdo con Don Juan. Totalmente de acuerdo. Por eso yo digo, cuidado cuando empieces a abrir alguna puerta, porque lo que viene es la claridad, y esa claridad, ese conocimiento, a veces es abrumador. Conocer lo que medianamente podemos llamar verdad puede destruir a alguien. ¿Qué nos pasa cuando algo se devela? Cuando algo pasa de ser esotérico a exotérico. Esotérico, interno. Exotérico, ya está afuera. Por eso, a lo que más miedo le tienen los psicópatas que tenemos dando vuelta, es a que generemos conciencia. A que dejemos de ser pasivos, borregos, sentados en una silla, queriendo que nos cuenten la historia de la vida, cuando la historia de la vida está en cada uno. Eso es lo que ellos no quieren. Quieren la confusión, quieren el miedo, pero el miedo más negativo que hay. Van a generar más desorden, van a generar más caos, van a generar más conflicto, no tengan ninguna duda, y esto va para peor. Así que para lo que nos tenemos que preparar es para morir, para que nuestra forma de ser muera, para que aquello que conocimos va a morir, para que todo lo que dijo yo hasta aquí llego se vaya, y hablo de cualquier cosa, ¿sí? Desde un ser humano hasta una ciudad entera. Todo tiene una fecha de vencimiento, todo. Creer que nosotros podemos ser inmortales, bueno, díganle a Mirta Legrand, por favor, que ya está llegando el final y Saturno está, Crono, está aburridísimo esperando. Pero, ¿no? Pero justamente esa claridad, y no lo dije en broma esto de esta mujer, ¿eh? Lo único que la sostiene es el ego físico. No tiene sentido de trascendencia. Una persona que tiene sentido de trascendencia, lo único que quiere es cerrar su ciclo e irse, porque ya no tiene más nada para entregar. ¿Qué puede entregar esta señora ya más? Que le tienen terror que se vaya a morir sentada haciendo los almuerzos, porque aparte ya 95 años, 94, eso es puro ego. Ahí no hay otra cosa, ¿eh? Ahí no hay otra cosa, ¿eh? Estos son tres chakras inferiores trabajando a full, aferrándose a la vida, porque esto es lo único que hay, porque allá después, cuando yo me muera, no hay más nada, cuando en realidad la verdad es otra. Pero bueno, cada uno ve qué hace con su estado de vigilia. Un ego muy atento. La claridad, claro, por supuesto, la claridad tiene que ver con eso, en la medida que nosotros aplicamos la inteligencia. Vamos observando que el mundo no es lo que creíamos, que el mundo es otra historia. Y entonces a esa otra historia nos tenemos que acoplar. Y acoplarnos significa que voy a ser pareja con otra idea, que voy a ser pareja con otra historia, con otra forma de ver la vida, con otra forma de entender esto, que posiblemente es totalmente opuesta a la que yo venía profesando o pregonando, o lo que sea, pero que en definitiva esa es la puerta que me asegura que yo voy a crecer. El poder. El tercer enemigo del conocimiento es el poder. ¿Qué quiere decir esto? Don Juan lo explicaba y le decía que cuando uno tiene conocimiento, tiene poder.
Y ese poder, el poder siempre es azul. El poder es azul y el conocimiento es dorado, porque es la inteligencia, ¿bien? Por eso la inteligencia es del alma. El alma es inteligente. Inteligencia del yo superior. Nosotros somos inteligentes del yo inferior. ¿Qué significa inteligencia? No es información. Inteligencia es qué voy a hacer con las herramientas que tengo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí tengo 4 papeles. Con esto puedo hacer un libro. O hago un fueguito. Los guardo para mañana dárselo a alguien que me lo pidió. No sé, pero ¿en qué voy a usar mi inteligencia? ¿En qué voy a usar mi inteligencia? Porque soy inteligente, no al nivel del alma, porque es la que tiene la información, y quien tiene la información tiene el poder. Por eso el alma es muy poderosa, negativa y positivamente. Y digo negativa y positivamente, no negativa o positivamente, ¿eh? Porque nosotros tenemos las 2 facetas, la oscura y la clara. Por eso reconocer nuestras debilidades, nuestros límites, reconocer que nuestro ego se alimenta de todas esas facetas oscuras y aquellas que uno ha venido trabajando, que tiene que ver con la parte esta de la mitología de Urano, de cuando Crono, su hijo, corta los testículos con esa azada que le da su madre Gea, repleta de diamantes. Uno de los testículos es Venus. El gran aprendizaje con Venus es que el amor nace del dolor. ¿Bien? Y el otro testículo justamente tiene que ver con las erinias. Y las erinias son las partes más oscuras de nuestra humanidad, que tiene que ver con aquellas facetas infantiles nuestras, con la envidia, la rabia, el sentirse dejado de lado, el no poder estar con otro porque mi ego no me lo permite. Mi ego no me lo permite. Ojo con esto, mi ego no me lo permite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Matar mi ego. ¿Y cómo mato mi ego? Bueno, para eso está la terapia. Pero además de la terapia, uno puede naturalmente darse cuenta dónde tiene esos aspectos de la personalidad que son traumáticos, esos pensamientos disruptivos, aquellos que yo vengo poniendo en funcionamiento y no están dándome resultados positivos, muy por el contrario, siguen siendo los conflictos. Y entonces voy de un lado para otro y esto, aquello, y le pregunto a fulano, a merengano, y sigo siendo la misma. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que si yo sigo siendo la misma, voy a tener siempre el mismo resultado. Es muy simple. Ya lo decía Einstein, para tener un resultado diferente tienes que hacerte preguntas diferentes. Tienes que empezar a preguntar desde otro lugar, a ver desde otro lugar. El poder, el conocimiento es poder. Miren el poder que tienen los dueños de las redes. Tanto poder tienen que nos dejan criticarlos, porque en realidad suponen que no vamos a hacer nada. Por eso, lo más inteligente que podemos hacer es generar conciencia. Generar conciencia significa trabajar el miedo, trabajar la claridad, trabajar el poder de saber que tengo el conocimiento para poder enfrentar cualquier situación en mi vida, y por último, el último enemigo que le dice Don Juan a Castaneda es el tiempo. Y cuando le habla del tiempo, no solo le habla del tiempo que nosotros consideramos el del reloj, el del cronómetro, el de me voy a demorar tanto, ese tiempo no, le habla del tiempo de la muerte.
Por eso él hace la muerte del águila, el viaje del águila, donde él considera que su tiempo ha llegado, que ya es momento de irse, que no tiene más nada que dar. Y entonces ahí sí le enseña que esto, le enseña fantástico, le enseña desde la física cuántica, le enseña desde su cultura tolteca que sincroniza con la información del alma, porque si él es tolteca, posiblemente su alma es humana, su alma no vino por los planetas etéricos, es decir, su alma nace aquí, crece aquí, tiene que madurar aquí para de aquí partir hacia otros planetas. Esa es la humanidad pura. Pero sin embargo, se comparte naturaleza con lo que las almas tienen que aprender. Las almas traen el mensaje de que la muerte no es real, por eso la muerte es justamente ese chakra violeta, primer chakra, donde no existe la muerte, que responde a la información de la vibración violeta del planeta Trank. Trank es el segundo sistema solar. En Trank las almas, las esencias aprendieron que no existe la muerte, sino que existe la transformación. Aquello que normalmente se maneja como la transmutación. Pero la transmutación no es que yo voy a transmutar nada con una vela violeta. Lo que yo tengo que hacer es transmutar mi información interna de negativa a positiva a través de las diferentes muertes. Por eso, cuando nosotros aprendemos a transitar la vida desde una mente diferente, la mente inferior, la mente lineal, la mente infantil, la mente del miedo, la mente del conflicto, esta que se encargaron y se encargan y se encargarán hasta que los dejemos, se están encargando de meterle tanto miedo, tanta historia. Porque saben que es la forma de hacerla detonar y la gente se engancha y la gente cae en el juego y la gente no escucha, no se escucha. Hay gente que está por hobby escuchando y por hobby no sirve, no sirve porque se está saturando la mente y cuando la mente se satura, el silencio no aparece. Quiere más ruido. ¿Por qué? Porque tenemos un ego, una luna, que es una luna adicta al ruido, adicta a no ver, adicta a no querer tener miedo, porque en realidad el miedo tiene y le sobra, adicta a que la claridad la trabaje otro. No tengo otro ego para trabajar, no le puedo pedir prestado a nadie el ego. Por lo tanto, lo tengo que enfrentar. ¿Adicta a qué? Al tiempo. Esta mente es justamente la mente inferior, la que está controlada por el tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que a determinado tiempo se va a ir. Y en ese tiempo, en ese final, le van a preguntar, ¿qué hiciste en todo este tiempo? Porque el tiempo está marcado por el karma. Y el karma, el verdadero sentido del karma, es habernos desconectado de la divinidad. Es decir, que nosotros en realidad de este Om trabajamos prácticamente nada, nada. ¿Por qué? Porque justamente esa A representa el poder azul, el poder del Padre, aquel que nos creó, aquel que nos imaginó, aquel que, tal como dice la filosofía hindú, Brahma abre los ojos, ¿sí? Abre los ojos y genera un universo. De sus ojos, de esa mirada, sale un universo. Ese universo que tiene que empezar a funcionar dinámicamente, cada uno con su propia información, ¿bien? Perdón, el que abre los ojos es Shiva, no Brahma. Abre los ojos y deja
por nivel de conciencia absolutamente elevado, que tampoco lo entendemos cómo es, porque es soltar todo y que todo funcione de acuerdo a su ritmo. Por eso el universo es rítmico, el tiempo es rítmico, nosotros lo conocemos como frecuencia. Entonces, este tiempo que le enseña Don Juan a Castaneda, le dice que este es el último enemigo y que es el enemigo que vamos a derrotar, que tenemos que aprender a derrotar, porque justamente es la muerte. La muerte no es real, se lo recalca muchísimas veces. La muerte no es real, porque cuando uno se asusta ante la muerte negativa de esto, puso una gran compuerta en su corazón y no puede trabajar más nada, porque se quedó en el miedo, se quedó en la desarmonía, se quedó en la no claridad, niega su propia naturaleza etérica, niega su propia alma. Por eso la información de Acuario está en el chakra cardíaco, y el chakra cardíaco es para nosotros simbólicamente ese sol representado por ese sol manásico. Manas en sánscrito es mente, todo es mente, el universo es mente. Por lo tanto, yo, aunque esté en una escala hormiga, también tengo mi mente, que tengo que aprender a usarla. Por eso, cuando, para mí, cuando, ¿cómo se llama? Parravicini, cuando Parravicini terminaba cada una de sus psicografías que tenía que ver con la información del Cristo cósmico, o que tenía que ver con la información de los cambios, que tenía que ver con esto de todo, casi todas en 1972, que da uno, recuerden, da uno, el comienzo, el inicio, el padre, dando inicio a su propia prole, a su generación de hijos, él cierra cada una de esas psicografías con el OM. Y el OM, a mí, desde mi sentir, muy intuitivamente, para mí es eso, es poder develarlo a través de lo que es la voz de la revelación y la del Cristo cósmico. ¿Por qué digo de la revelación? Porque justamente lo que vamos a empezar a hacer ahora a través de esa gran movilización que vamos a tener en el chakra 2, que es el chakra naranja, el chakra de las creencias, de los deseos, de la materialización del ser humano, lo que vamos a tener es apocalipsis. ¿Y qué es apocalipsis? Revelación. ¿Y qué es revelación? Un señor que se llamó Juan Zebedeo, que la iglesia se encargó de ponerle el San adelante, que parece que de San no tenía nada. Bueno, ese señor que tenía una mente apta en el año 100 en Éfeso, en la Turquía actual, bueno, dejó escrito para las generaciones futuras que al tercer día, como dice la Biblia, iba a volver el Cristo. Y el Cristo viene a pedir cuentas de qué hicimos con esta humanidad, que si queremos realmente alejarnos de este, de esta humanidad egocéntrica, esta humanidad que no la conmueve nada, esta humanidad indolora porque es todo puro show lo que hacen, lo que hacemos con esta humanidad, vamos a tener que enfrentar todo como corresponde, como es el plan original, como se imaginó en algún momento, y nosotros dijimos sí, sí, lo vamos a hacer. Juan es el que deja escrito Apocalipsis y deja escrito, si ustedes lo pueden leer, todo lo que tiene que ver con siete sellos, siete ángeles, que son los siete chakras. Todo lo que está en juego siempre simbólicamente son los siete chakras, que tienen todas las potencialidades nuestras
que no están hechos nada más que para tener sexo, droga y rock and roll, y de esos son los tres chakras inferiores de los que acabo de hablar. Sexo y droga, uno y dos, y rock and roll, el tercero, y ahí entra todo lo que se les ocurra, que cada vez estoy más asombrada de lo que escucho, cosas inimaginables para lo que veníamos viendo. Pero bueno, esta humanidad tiene todas las posibilidades de salir adelante, ¿bien? También es cierto que vamos a enfrentar los cambios cósmicos, que vamos a ver mucha muerte, que vamos a ver muchas despedidas, despedidas de un ser, despedidas de las personas que ya están decidiendo que no quieren seguir más aquí porque están cerrando su ciclo, y es muy respetable, de personas que no quieren tener más la forma de ser que vienen manejando, y uno puede acompañarlo en el cambio, fantástico, porque uno también va cambiando en el camino. No es cierto que uno ya, qué bien, cambié, listo. No, no, porque ahora se va a exigir mucho más cambio, y el cambio igual a muerte. Así que entonces yo creo que ahora tenemos que estar cada vez más atentos, cada vez más atentos a los cambios que van a venir desde el nivel interno y cambios que van a venir desde afuera, que no son más que reflejo de lo que somos. Todo lo que vivimos afuera y vemos con estos ojos no es más que aquello que venimos generando, consecuencias de nuestras propias acciones. No tenemos a quién quejarnos, porque el libro de quejas está allá arriba, hasta que no lleguemos allá. Bien, quiero dejarles, aquí termino, espero que si les gusta compartan la información, dejen sus comentarios, bien, y dejarles un pensamiento que a mí me encantó, de Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en tanatología en el año 80-83, suiza, que terminó sus días en Estados Unidos, hizo un gran trabajo con la epidemia de HIV que hubo en Estados Unidos. Ella, digamos, le da el puntapié inicial a aquello que hoy conocemos como tanatología, justamente porque deriva de la palabra tánatos, que es muerte. Y ella deja escrito, por supuesto, lo que tiene que ver con su tarea, que era morir, aprender a morir a través de ver a otras personas, enseñar a transitar los últimos pasos para ir hacia el otro lado, hacia el más allá. Bueno, hay diferentes formas de llamarlo, de acuerdo a las culturas. Y entonces Elizabeth Kubler-Ross escribe: y por primera vez en mi vida, era psiquiatra, así que, y por primera vez en mi vida la salida fue la de la fe. Esta fe llegaba del saber profundo de que yo disponía de la suficiente fuerza y del coraje como para poder sufrir sola esta agonía, y la certeza de que nunca se nos da más de lo que podemos aguantar. De pronto comprendí que solo tenía que cesar en mi lucha, transformar mi resistencia en sumisión y decir sencillamente sí. Nos vemos el martes próximo. Hasta luego, buenas noches.